Hola, ¿cómo están? Bueno, nunca había grabado hacia una cámara, es algo bastante nuevo para mí, así que si no miro mucho la cámara es porque no sé cómo hacerlo. Bueno, la idea de grabar ante una cámara es que intentara aparecer yo en los videos para que ustedes puedan conocerme un poco más. Quiero agradecerles porque ya somos 15.000 personas en el canal y lo agradezco bastante porque originalmente yo quería hacer un video interactuando con ustedes, llegando a los 1000 suscriptores, pero por cosas afortunadas de la vida, el canal creció demasiado a tal punto que no me pude preparar para hacer esto. Y actualmente ya lo puedo hacer y es por eso que puedo realizar este video. Hoy les traigo preguntas y respuestas. Estas preguntas yo les dejé una publicación a la sección de comunidad de YouTube, esto con el fin de que ustedes dejen sus preguntas. Son aproximadamente 80 preguntas, así que vamos a comenzar. Denver Game, tu canal de gameplay. ¿Por qué creaste tu canal? Bueno, este canal yo lo creé con el objetivo de realizar covers musicales. Sin embargo, ya no se dio este tipo de contenido porque era bastante agotador tener que lidiar con el copyright de YouTube. La mayoría de mis videos nunca tuve problemas, sin embargo ya no encontraba cómo crecer con esta forma. ¿Tu cantante favorito? Bueno, mi cantante favorito es Michael Graves, ex vocalista de Misfits. ¿Sabes qué es Camila? No sé si sea algún albur de tu país, pero Camila es nombre de una mujer. ¿Me recomendarías en algún video? Bueno, aquí estás. ¿Cómo conquisto mi crush? Bueno, haz lo que esté en tus manos para llegar a ella y no hagas cosas que a ella no le gustan, porque eso solamente la dejaría de ti. ¿Tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito, yo creo que Def Jam. Primer videojuego que jugaste, Super Mario World para el Super Nintendo. El tío, me encanta tu cortina. Bueno, esta no es una cortina, es una especie de mascada que pongo aquí para el fondo de los videos. El Oso Gamer BV. ¿Con qué editas tus videos? Sony Vegas. ¿Me das algún consejo para crecer? Haz lo que te gusta y hazlo honestamente. ¿Te llevas bien con algún youtuber? Hay un canal que se llama MattDRS. Con él he hablado un par de veces por Instagram. ¿Me saludas? Un saludo. ¿Cuánto te tardas en hacer un video? Un video, desde el momento en que tengo la idea hasta el momento en que tú estás viéndolo, me toma aproximadamente 2 días y medio. Amy Army. ¿Cuál es tu personaje favorito de South Park? Mi personaje favorito yo creo que es Butters, porque la inocencia que tiene es algo que a mí me causa mucha gracia. Axel SPDRC137. ¿Te gustan los videojuegos de Legend of Zelda? Aún no he tenido oportunidad de meterme en ese mundo. Jorge Iván, 2.V. ¿Te gustan los videojuegos de Nintendo? Claro, el ruso anormal. ¿Cuál crees que fue tu mejor video? El primer video que realicé sobre South Park. ¿Qué piensas del artículo 13? No estoy tan informada sobre ese tema, pero solamente sé que no está aquí en Latinoamérica. Matías Morales, ¿cómo conociste YouTube? YouTube yo lo conocí aproximadamente en 2007, si no es que antes. Un día fui al ciber con mi hermano y mi primo a jugar juegos en una computadora y ahí mi primo nos puso YouTube. PyTround001, ¿en qué trabajas aparte de YouTube? Actualmente solo me dedico a estudiar, estudio Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. I love Green Day and Slipknot. ¿Drake y George o Malcolm? Malcolm. Go Slowly. ¿Cuáles son tus gustos musicales? ¿Tienes alguna banda favorita? Mis gustos musicales son el punk, el pop punk, el rock. Bueno, todo eso derivado. Mi banda favorita es Blink-182 by Gojita 1207. ¿Cómo haces a detalle tus videos con la edición, información y tal? La idea del video me surge muchas así sin pensarlas. Con información realizo búsquedas hasta en 20 páginas diferentes para obtener buena información. La edición, pues me tomo mucho mi tiempo para realizar las ediciones y evitar problemas con YouTube. Carlos Vargas DZ. ¿Cuánto tiempo llevas dejando crecer tu cabello? Bueno, mi cabello empecé a dejarlo crecer en 2015 y después me lo corté en 2016. 2017 también me lo volví a cortar. Actualmente llevo un año dejándolo crecer. El pingüino. ¿Por qué decidiste ser youtuber? Esto surgió un día que fui a La Estanzuela, un parque ecológico que está aquí en Monterrey. Estaba platicándole a un amigo sobre lo que pensaba sobre Kurt Cobain y cómo cambió el mundo con su fallecimiento. Susana Novoa. ¿Cómo te llamas? Me llamo David Daniel Ramos. ¿Cuáles son tus películas favoritas de Tim Burton? El joven Manos de Tijera y El extraño mundo de Jack. Soul Cami. ¿Planeas hacer algún video de Los Simpson? De hecho sí, actualmente tengo un video de Los Simpson hablando sobre la temporada 0. Pero sí, realizaré más videos sobre Los Simpson.
¿Cuál es tu capítulo favorito de South Park? Si no me equivoco, se llama El regreso del Señor de las Dos Torres. ¿De qué otras series, caricaturas harás momentos tristes? Bueno, actualmente tengo que cumplir con la segunda parte de la encuesta que realicé hace una semana en el canal. Scarlet Moon, no sabía que eras una chica. Bueno, mi pregunta, ¿con cuál personalidad te identificas de South Park? Me identifico mucho con la personalidad de Stan. Es muy serio, muy profundo su manera de pensar. Y los problemas que tiene son los que yo creo que a la mayoría nos podríamos identificar. Christopher Martínez, ¿has jugado Black Ops Zombies? Si es así, ¿cuál es tu mejor ronda y tu easter egg favorito? Mi mayor ronda la hice en Mapa Revelation. Llegué aproximadamente a la 55. Y mi easter egg favorito es Gorod Krobi. Danielita Cortés, ¿cuánto tiempo llevas dejando crecer tu cabello? Soy chica y tengo el pelo más corto que mis hermanos. Llevo un año dejándolo crecer. Hello, Hugo. Haz un gameplay. No creo que a la gente le guste un gameplay en un canal que no se dedica a hacer gameplays. Big Chungus, ¿cuál es tu mayor meta? Mi mayor meta es crecer y ser feliz. Es actualmente como me siento ahora. El Pensador René, ¿cuál sería el consejo que le darías a cualquiera? Haz lo que te gusta y hazlo honestamente. Jack Cooper, ¿quién es el ser más poderoso de las caricaturas? Bueno, si definimos como caricatura cualquier persona o ente animado, yo creo que podría decir Doctor Manhattan de Watchmen. Sé que es un cómic, pero es animado. Ciro el psicópata, ¿prefieres el dibujo digital o físico? ¿Algún consejo de dibujante o algo? Me encantan tus videos. Muchas gracias por tus comentarios. Me gusta mucho el dibujo a mano, pero siento que el dibujo digital es más comercial. Y algún consejo es, no desesperes, si algo te sale mal, vuélvelo a hacer, seguro lo harás mejor a la próxima. Giovanni Pérez, tienes muchas preguntas. Esto es de vida o muerte. ¿Eres un chico o una chica? Un chico. ¿Qué le dijo un perro a otro perro? No lo sé, ladrido. Si Dios se come un burrito muy picante, ¿qué ocurriría? No tendría hambre. ¿Algún día podré cumplir mi sueño de tener un dinosaurio y llamarlo Shrek Ramón? No lo creo. Los dinosaurios se extinguieron. Toc Toc, hola. La tía Demontovic, ¿qué es eso? ¿Cuándo creaste el canal? Soy el que te habla en Instagram. Creé el canal en 2014, pero hasta el año pasado fue cuando decidí tomar la frecuencia de hacer videos. Y es como les he traído videos cada semana. Israel González, ¿qué tomaste de ejemplo para tener un canal? ¿Y tus videos cuánto tiempo toman para hacerlos? ¿Te quedas sin idea rápido? ¿Qué harás en el futuro? Tomé como ejemplo, pues, tipo de contenido que a mí me gusta. Me gusta mucho cosas referentes a la animación y caricaturas, porque es algo que me trae bastante nostalgia. Me tomo 2 días y medio haciendo los videos. ¿Me quedo sin ideas rápido? No. Cuando estoy por hacer un video, miro la lista que tengo de videos, que es muy larga la verdad, y ahí tengo varias ideas. El problema es que algunas no tengo el apetito para desglosarlas en este momento. ¿Qué harás en el futuro? Tengo pensado hacer un podcast, no sé si abrirlo en este canal o abrir un canal para realizar podcast, esto con mis amigos, y hablar sobre cosas que a ustedes les gusten. Por favor, coméntame si te gustaría tener el podcast aquí o que abra un canal secundario para subir ahí los podcasts. Mario L. Gutiérrez, ¿qué proyectos se vienen a corto o mediano plazo? A corto plazo yo creo que se vienen los podcasts, que nuevamente no sé si subirlos al canal o a un nuevo canal. Ustedes coméntenme qué les parecería. A largo plazo yo creo que seguir creciendo y mejorar mucho la calidad de mis videos. Jorge Gamboa Domínguez, PlayStation o Xbox. Saludos desde Perú. Un saludo hasta Perú. Soy chico Xbox, lo siento. El Tomate Feliz, ¿qué música escuchas? Escucho pues el punk y el rock. Fertix, ¿te gusta Bojack Horseman? ¿Cuál es tu personaje favorito? Sí, sí me gusta. De hecho, planeo traer un video sobre esta serie. Mi personaje favorito yo creo que sería Todd. Angie94, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. Brandon Luna Mendoza, mándame saludos, perro. Saludos a Brandon. Videos random, ¿qué edad tienes? Saludos. Tengo 21 años. BCNKZ, ¿en qué o quién te inspiras para realizar tu contenido? Me inspiro en lo que veo en internet, no tengo alguna inspiración en sí. DrumTH, buenas tardes, ahí va mi pregunta. ¿Consideras YouTube un trabajo o un pasatiempo? Postdata, quiero ver sobre momentos tristes de caricaturas. Un saludo, bro. Un saludo, Drum. No, lo considero más como un pasatiempo que poco a poco me da algo de ingreso. Marco Barrios, ¿tienes novia? Sí, actualmente tengo novia. The Red XD,
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Jater, el mejor y peor video que has hecho. El mejor video yo creo que es uno que realicé sobre el origen del Mr. X Mode de GTA San Andrés. Es un video que me hubiera gustado que le diera mucho apoyo. Me gustó mucho porque la manera en que lo edité, siento que fue muy decente para el contenido que hago. El peor video que he hecho es la historia de Misfits. Esto porque ya les mencioné que me tomó 2 días y medio haciendo el video. Y ese video solamente tuve el mismo día que lo subí para hacer el video. Tuve que hacer todo bastante rápido y no me dio tiempo de informarme bien o de grabarlo mucho mejor. Otro típico crítico de cine. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Malcolm? Yo creo que la feria. Me da mucha risa cómo están buscando a las niñas. Reese Puffs. Saludos, mi pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito y menos preferido de Rick y Morty? Mi personaje favorito de Rick y Morty yo creo que sería Morty, porque a pesar de que es muy miedoso, a fin de cuentas demuestra mucho valor a algunas situaciones. Y mi personaje menos preferido yo creo que sería el papá de Morty. Siento que es muy... no lo sé, me causa mucho conflicto. Goblin Slayer. ¿Por qué tienes tan pocos suscriptores? Eres genial. No sé, tal vez mucha gente no ha querido confiar en este canal, así como tú lo has hecho. Día de Yanira Reyes Guerrero. ¿Te gusta la caca seca? ¿No? El Rincón de Moy. ¿Qué te motivó a subir videos? Te deseo suerte, crack. Me motivó poder dar mis opiniones sobre algunos temas y saber que a la gente le podría gustar. Lucha Libre. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana mayor. 1895 Salseo. Dime qué prefieres, ¿las tortugas ninja de las buenas o Espectacular Spider-Man? Si te preguntas cuál serie de las tortugas hablo de la que hablaste en el capítulo deprimente hace unos días. Adiós, gracias. Prefiero a las tortugas ninja, esto porque nunca he visto de Spectacular Spider-Man. Hola, mi nombre es Yuya Bella y me pregunto cuál es tu juguete favorito de la infancia y qué caricaturas. Salúdame, soy nueva. Un saludo, Yuya. Mi juguete favorito yo creo que es la tortuga ninja Rafael. Y caricaturas de la infancia, Dragon Ball, lo vi toda mi infancia. Eric Pérez, ¿te cortarás el pelo? Algún día, no está en mis planes de momento. Si tuvieras un deseo, obviamente no puedes pedir más deseos, ¿cuál sería? No lo sé, tal vez desearía que la gente le dé un vistazo a mi contenido. Me gustaría llegar a más gente. Motolog La Familia, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es David. Stupid Punks no es mi verdadero nombre, mucho menos Stupid. Onigear Fandom, mi pregunta es que hace los videos de futuros tristes sin llorar? Porque tal vez puedo manipular un poco la tristeza. ¿Harías momentos tristes o perturbadores de caricaturas o de animes? Claro, de hecho tengo uno en mente. Si a ti te tocara ir a otra dimensión o futuro alternativo, donde todo, absolutamente todo lo que tienes, se perdió, ¿qué harías? Haría lo posible para recuperarlo. ¿Y a quién le pediría ayuda? Le pediría ayuda a la primera persona conocida que encuentre en esa dimensión. Saludos, me gustan mucho tus videos. Un saludo. ¿Cuántos años tienes? 21 años. ¿De qué país eres? Soy de México. ¿Cuántos instrumentos tocas? Solamente toco la batería. Molten Freddy 33. Hola, te dejo mis preguntas. ¿Cuál es tu verdadero nombre? David. ¿Cómo cuántas horas o días necesitas para editar tus videos? Edito en un solo día. Para realizar un solo video me tomó 2 a 3 días máximo. ¿Cuál prefieres, South Park o Rick y Morty? Definitivamente South Park sobre mucho. ¿Quién te inspiró a hacer estos tops? Saludos. Y soy un nuevo sub. ¿Me inspiró? No lo sé. Pero realmente los tops es un concepto muy antiguo en YouTube. Gablete en Gamer Fighter 7. ¿Qué es lo que debe tener un tema para que digas sí o sí debo hacer un video de esto? Tiene que causarme mucha intriga y definitivamente tengo que al menos conocerlo un poco. Franco Andía Montesinos. ¿Qué opinas sobre la serie de Nickelodeon The Loud House? No he visto Nickelodeon últimamente, lo siento. Santiago Ramírez García. ¿Cuáles son tú o tus caricaturas favoritas? Yo creo que South Park, aunque South Park no creo que sea una caricatura. Eva Vargas, ¿puedo salir en tu video? Aquí estás. Max, ¿cuál es tu videojuego favorito? Def Jam, Anonymous, no tengo preguntas, pero tu canal es el mejor. Muchas gracias, Anonymous. Martín Oyola, ¿de dónde surge el nombre de tu canal? ¿Por qué en esa foto pareces una mujer? A no ser que seas una mujer. Soy un hombre. El nombre de mi canal surge aproximadamente 2012. Esto fue porque anteriormente quería realizar una banda de punk. Uno de mis amigos dijo que en una canción de Blink-182 pensamos que decía Stupid Punk, pero realmente decía Stupid Punk, estúpido poema. Y de ahí se nos gustó el nombre, pero ya no tuvieron interés ellos en continuar con la banda y me quedé yo con el nombre. José Fernando Manzanares Hernández. ¿Cuál fue el mayor obstáculo para crecer en YouTube? Yo creo que fue que la gente confiara en el canal. Ricardo Cruz Ramos, ¿por qué le puse a tu canal Stupid Punks? Ya lo acabo de responder. FGT, ¿qué ha sido el tema que más te causa intriga? El origen del Mr. X Mode de GTA San Andrés. Me tomé unos 3 días de investigación porque toda búsqueda me llevaba links de descarga de este mod.
pero ninguno sobre información. Deoxys456, videojuego al que más le hayas dedicado horas. Definitivamente Def Jam. ¿Te gusta GTA, la saga? Claro. Si pudieras doblar a un personaje de South Park, ¿cuál sería? Si tuviera los dones de doblaje, me gustaría doblar a Butters o a Stan Mars, porque siento que sus actuales doblajes no concuerdan mucho a lo que estuvimos acostumbrados por más de 20 años. El regreso del Señor de las Dos Torres. Si mal no me acuerdo, así se llama el episodio. Horacio González, ¿cuál será el final para South Park para ti? ¿Cuál será el final de South Park? Mi final de South Park, yo creo que podría ser uno en donde crecen los niños y se separan. No sé, tal vez Stan crece, van a la universidad o algo así, y tenemos un pequeño momento donde ellos se topan después de muchos años de haberse separado y recuerdan todos los episodios al momento de que sea un ciclo la serie. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Def Jam. Andrés28, ¿por qué sos tan sensual? No lo sé, así soy yo. Y bueno, terminamos con las preguntas. Fueron bastantes, no sé cuánto tiempo he grabado. Sé que algunas preguntas se repitieron, pero no quise dejar a gente fuera del video, porque es la primera vez que realizo esto y me gusta mucho leerlos a todos. Y bien, así que terminamos con el video de esta semana. Aunque está subido el miércoles, esto lo hice para que no afectara con el contenido al que están acostumbrados cada viernes. No olvides seguirme en mis redes sociales, esto para que estés al pendiente de nuevo contenido que se viene al canal, así como cambios en el mismo. Bueno, el video sobre este viernes puedo decirles que es el que más me han pedido en el canal, y espero que le den el mismo apoyo que le dieron el primero. Espero que sepan de qué se trata. Y bueno, no sé si les gusta este nuevo formato en el que yo aparezca en el video. Esto lo hago para que ustedes me conozcan un poco más y que sepan a quién están escuchando, no solamente a una voz. Nos vemos en la próxima.